Hola calamarcitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2. He pensado que sería buena idea hacer vídeos de análisis de los diferentes potenciadores que tenemos en Splatoon 2 y he decidido empezar por el de ahorro de tinta del tanque principal. Vamos a probar 4 tipos de armas diferentes, una lanzatintas, un rodillo, un cubo y una cargatintas. Cada arma va a ser analizada de 4 formas diferentes, sin ningún potenciador de ahorro de tinta, con 1, 2 y hasta 3 potenciadores principales de ahorro de tinta. Vamos a empezar con una lanzatintas, la NZAP85, y sin ningún potenciador de ahorro de tinta en la ropa. Nos colocamos y empezamos a disparar. Como podéis ver, no voy a moverme por el mapa porque lo que me interesa es medir el tiempo, no la distancia. Y hasta aquí llega el tanque sin ningún tipo de potenciador, 10 segundos con 400 milésimas. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero con un potenciador principal de ahorro de tinta en el sombrero. De nuevo disparamos desde el mismo punto, sin desplazarnos por el mapa, y como podéis ver, el tanque va bajando más lentamente. Y tenemos 11 segundos 920 milésimas, más de un segundo de diferencia. Seguimos aumentando los potenciadores, ahora también tengo la camiseta, de forma que son 2 potenciadores de ahorro de tinta principal. Y realizamos la misma prueba. En este caso, como podéis ver, el tanque de tinta va bajando muy lentamente y vamos a ver el resultado. Y son 13 segundos 840 milésimas, casi 2 segundos. Como podéis ver, el ahorro es exponencial. Ahora haremos la prueba con 3 potenciadores principales de ahorro de tinta, en la cabeza, en la camiseta y en las zapatillas. Vamos a probarlo. Esa será la máxima cantidad de potenciadores que probaremos en este análisis, pero recordad que podéis aumentarlos poniendo también secundarios. Como podéis ver, el tanque de tinta ya baja muy, muy lentamente y vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar. Son 15 segundos 640 milésimas. De nuevo son casi 2 segundos más. Ahora haremos la prueba con un rodillo. Como podéis ver, tengo la equipación en la que no llevo ningún potenciador de ahorro de tinta y vamos a ir midiendo desde la primera salpicadura hasta que aparezca el cartelito de que no nos queda tinta. Pues hasta aquí podemos pintar, son 10 segundos 640 milésimas. Ahora mismo llevo un potenciador principal de ahorro de tinta y vamos a hacer la misma prueba. Salpicamos y ya empezamos a pintar. Y llegamos hasta los 12 segundos 240 milésimas, un segundo y medio más. Ahora haremos la prueba con 2 potenciadores principales de ahorro de tinta. Salpicamos y empezamos a rodar. Y llegamos hasta los 14 segundos 240 milésimas, exactamente 2 segundos más. La última prueba del rodillo será con 3 potenciadores principales de ahorro de tinta, en la cabeza, en la camiseta y en las zapatillas. Y llegamos hasta los 16 segundos 360 milésimas, casi 6 segundos más que sin ningún tipo de potenciador de ahorro de tinta. El análisis del cubo será algo diferente. No podemos medir el tiempo ya que depende de la rapidez de cada uno al disparar. Lo que haremos será medir la cantidad de lanzamientos que podemos hacer hasta que se acabe el tanque. Y por supuesto empezamos sin ningún potenciador de ahorro de tinta. Tenemos que ser rápidos disparando para que sea lo más objetivo posible y no le dé tiempo a recargarse al tanque mientras estamos lanzando la tinta. Muy bien, el total de disparos sin ningún potenciador es de 16. Ahora haremos el mismo análisis pero con un potenciador de ahorro de tinta. Como podéis ver, llegamos hasta los 19 disparos, 3 más que sin ningún tipo de ahorro de tinta. Repetimos la prueba esta vez con 2 potenciadores principales de ahorro de tinta, en el gorro y en la camiseta.
y llegamos hasta los 22 disparos, 3 más que con un solo potenciador de ahorro de tinta y 6 más que sin ninguno. La última prueba del cubo será con 3 potenciadores principales de ahorro de tinta. Y llegamos hasta los 25 lanzamientos, 9 más que sin ningún potenciador de ahorro de tinta. El último arma que analizaremos será una carga tintas y el análisis será muy parecido al del cubo, ya que lo que vamos a medir será la cantidad de disparos que podemos hacer. Por supuesto, empezamos sin ningún tipo de potenciador de ahorro de tinta. Pues como podéis ver, son 6 disparos con carga completa. Ahora haremos la prueba con un potenciador principal de ahorro de tinta. Para que el análisis sea objetivo, es importante que carguemos completamente el arma. Pues con un potenciador conseguimos hacer un disparo completo más, así que son 7. La prueba la haremos ahora con 2 potenciadores principales de ahorro de tinta. En este caso conseguimos casi 8 disparos, ya que el último no llega a cargar completamente. La última prueba será con 3 potenciadores principales de ahorro de tinta. Y son 9 disparos completos los que conseguimos. Pues ya lo habéis visto, chicos, espero que este tipo de vídeos os ayude a elegir qué combinación de arma y potenciadores es la más adecuada para cada uno de vosotros. Y nada más, chicos, si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más análisis en Splatoon 2, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.